El municipio de Ocaña será la sede del 11º Torneo Regional de Tejo Pastor Amaya Esteves, que contará con la participación de más de 30 equipos de 8 municipios como Cúcuta, Los Patios, Ábrego, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Río de Oro y Ocaña, desde el 30 de septiembre hasta el 1 de octubre. Este torneo lo desarrollamos siempre con el grupo de trabajo del club Pastor Amaya Esteves. Esperamos que toda la ciudadanía ocañera nos acompañe a este deporte, el deporte autóctono de Colombia, poderlo ver y poder disfrutar de que acá en Ocaña también tenemos excelentes actividades para la ciudadanía ocañera. De igual manera, invitó a toda la población a participar del ciclopaseo que se desarrollará en el marco de la Semana de la Juventud. Vamos a tener el día viernes 29, tendremos el ciclopaseo de juventud, donde todos los jóvenes de Ocaña nos van a acompañar celebrando la Semana de la Juventud a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, de la Coordinación de Juventud de Ocaña, el INDER, con el apoyo de Credicervir y Confanorte. Vamos a estar llevando una fiesta. Saldremos desde las 7 de la noche, Estadio Hermínez Padilla, este viernes 29. Esperamos a toda la ciudadanía ocañera que nos acompañe en todo ese gran recorrido, que dura aproximadamente una hora y media este gran recorrido. Y también vamos a tener el día domingo en el barrio Las Alcantarillas nuestro gran programa de Recreovía, donde llevamos recreación, deporte y aprovechamiento del tiempo libre para cada una de las comunidades, eso sí, trabajando con los presidentes de Junta de Acción Comunal y la Junta de Acción Comunal, lineamiento que nos da el señor alcalde Samir Casadiegos para que trabajemos con la comunidad. El funcionario indicó que busca estimular la sana competencia y la integración por medio del deporte.